Buenas noches, Glenda. Que duermas bien. Déjala encendida. Oh, mi niña, no hay nada que temer. Papi y yo estaremos contigo. ¿Por qué matan a la gente? ¿Cómo dices? ¿Por qué matan? Es por diversión, realmente nos ayuda a relajarnos. ¿Y yo voy a ser un asesino? Pues claro, es una tradición familiar que ha existido por generaciones. Pero la violencia es mala, ¿o no? ¿Lo vi en la televisión? Violencia no. Violines, los violines son malos. Su ruido chirriante va a destruir el maldito país. Todos morirán. Chucky, Glenda tiene razón. Es hora de que lo dejemos. Tenemos un problema con el asesinato. Yo no tengo ningún problema con eso. Me gusta matar gente de vez en cuando. ¿Qué tiene de malo? Matar es una adicción, igual que cualquier otra droga. Pero ahora somos padres. Debemos dar un buen ejemplo. Dejémoslo, Chucky. Ahora mismo, improvisemos. Debe ser una estúpida broma. Promételo, Chucky. No más asesinatos. No. Chucky. No. No más asesinatos. No. No podemos seguir así. No, mil veces no. Debemos pensar en el futuro. No. Tenemos un hijo. ¡Bien! ¡Tú ganas! Lo prometo. Gracias, muñeco. Eres un cielo. Ahora sí vamos a hacer una familia perfecta. ¿Oíste eso? En vez de tirarte al director, deberías mejor tirarte al asesino. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? No importa. Jennifer, esto va más allá de todo. Piensa en lo que harás. ¿Qué dirán los demás? ¿A quién le importa lo que digan? ¿Te das cuenta de lo perverso que es? No quiero escucharlo. Te prostituyes para quedarte con el papel de la Virgen María. Joan, no quiero oírlo. Esto es perverso. Solo trato de sobrevivir, Joan. Dios sabe que yo no te hundiría conmigo. Estás despedida. Come on.